this morning, from beginning to end. I sit there and as I'm singing, me siento y mientras que estamos cantando, estoy siendo bendecido. El pensamiento que pasa por mi mente es, ¿cómo puede ser de que todo el mundo no quiere estar en lugares como estos? ¿Hay acaso un lugar más dulce de este lado del cielo que la iglesia del Señor? Estar presente con el pueblo de Dios, cantando las alabanzas a Dios, recibiendo la palabra de Dios. ¿Dónde más un creyente quisiera estar? Amén. 2 Corintios capítulo 12 es donde estamos esta mañana. 2 Corintios capítulo 12. Verso 1 al 10 es donde estaremos poniendo nuestra atención esta mañana y esta noche. 2 Corintios capítulo 12, empezando con el verso 1. I must go on boasting. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fui arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables. Que al hombre no se le permiten expresar. De tal hombre, así me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como usted sabe, hace unas semanas empecé una serie de sermones acerca de la hombría, feminidad bíblica, matrimonio y la familia. Y en el camino hubieron algunos que nos preguntaron si iba a tratar con el tema de ser solteros. Si hablaría acerca de vivir para Cristo como un cristiano que no está casado o casada. Me comprometí a hacer eso, así que quiero cumplir eso esta mañana y esta noche. Pero de nuevo quiero hacer esto de una manera indirecta. He escogido un texto. Como usted se puede dar cuenta al leerlo, realmente no habla del tema de ser soltero directamente, ni siquiera cercano a eso. Pero creo que contenido aquí está la verdad. El principio necesario no solamente para vivir satisfecho en el Señor como alguien que no está casado, pero vivir satisfecho en el Señor sin, a pesar de sus circunstancias. Con lo que tratamos el día de hoy va a dirigirse a todo un grupo de temas donde podamos luchar con estar descontentos o no contentos, o podamos luchar con estar sin satisfacción o con el pensamiento de que yo quisiera que mis circunstancias fueran diferentes.
Todos tenemos que aprenderlo. Todos tenemos que aprender lo que es experimentar una satisfacción sobrenatural en Dios. Una satisfacción sobrenatural que se encuentra en una sumisión dulce al Señorío de Jesucristo. Todos tenemos que aprender esto a pesar de nuestras circunstancias. Desde el principio quiero reconocer que hay retos únicos que los cristianos solteros enfrentan. Hay frustraciones únicas que pueden ser experimentadas en estar soltero. Y hay tentaciones únicas que pueden ser experimentadas fuera del matrimonio. Para muchos cristianos solteros, y no la mayoría, existe la realidad de un deseo de estar casados. Existe ese deseo humano natural por tener compañía. No hay nada de malo con eso, para nada. Un deseo de ser capaces de expresar y recibir el amor que se conoce entre un hombre y una mujer en una relación de matrimonio. El deseo de compartir su vida con alguien. Ser capaces de compartir en los gozos de la vida con alguien que le pertenece a usted y ellos le pertenecen a usted en el Señor. Que desean compartir en las tristezas de la vida, no solo, pero con alguien que tiene cuidado profundo por usted. Existe el deseo de tener su propia familia. Si el Señor quisiera, el deseo de a lo mejor tener hijos. Y por estos deseos, puede haber una batalla continua con el sentido de desánimo, de un sentido de desánimo, de falta de satisfacción, donde esos deseos no se han sido cumplidos, aún pareciera que aún nunca pudieran ser cumplidos. He tenido oportunidad para hablar con personas que están en sus 40s y sus 50s, que siempre han deseado estar casados, pero que eso no parece ser la voluntad de Dios para sus vidas. Y se puede llevar a un sentido de desánimo. No una frustración única, sino que una tentación única. La tentación sexual es muy real y puede ser muy fuerte para las personas que no están casadas. La Biblia no vende suave estos temas. Estoy tan agradecido de que la palabra de Dios es real y certera acerca de las cosas con las cuales luchamos. 1 Corintios 7, verso 8 dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? Reconocido en esos dos versos existe la realidad de las pasiones sexuales y la lucha con la cual una persona puede experimentar en ese ámbito. Así que Dios, en su palabra, no trata estas cosas como que si no existen. Él se dirige a estas cosas. Y aún así, de la misma manera, se ve claro en su palabra que ese tipo de luchas, ese tipo de tentaciones, nunca son una excusa para violar la palabra de Dios, nunca son una excusa para bajar el estándar y salir fuera de la verdad, del ámbito de la verdad. En el mismo capítulo, en el verso 39 de 1 Corintios 7, Pablo escribe, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, este está en libertad de casarse con quien desee, solo en el Señor. Estas pasiones son verdaderas. Es mejor casarse que quemarse, pero al haber dicho eso, usted debe de entender que solamente es en el Señor. Usted debe de casarse, solo debe de casarse con otro creyente. No solamente es una tentación sexual que le pertenece a la vida del soltero, hay tentaciones emocionales. La tentación de rendirse al desánimo, la tentación de rendirse aún a la depresión. La tentación a bajar los estándares bíblicos persiguiendo una relación que usted cree que va a terminar en el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Alguien que desea estar casado. Ha pasado mucho tiempo que ellos han deseado estar casados y de repente ellos empiezan a reevaluar sus estándares. A lo mejor debemos de bajar los estándares aquí para que pueda encontrar a alguien que se case conmigo. Y luego levantaremos los estándares después de eso y serviremos al Señor. ¿Cuántas personas en pecado se han involucrado en lo que podamos describir como citas evangelísticas? Y es asombroso para mí que la carga que los jóvenes tienen por las jovencitas se relaciona usualmente a alguien que encuentran atractivo. Y la carga de una jovencita que siente hacia
otro joven es un joven que es atractivo. Están dispuestos a involucrarse, a relacionarse en esta, a involucrarse en esta relación. Yo sé que ellos no conocen al Señor y creen en Dios y están dispuestos a ir a la iglesia conmigo. Así que lo que haré es que yo confiadamente voy a compartir el Evangelio mientras que nos perseguimos uno al otro románticamente, confiando en que todo va a resultar bien al final. Lo que quiero que entiendas es esto. Estas frustraciones, estas tentaciones, mientras que son cosas únicas que le pertenecen a la vida de ser soltero. No es la única área donde usted va a experimentar frustración y tentación. Y aun si usted se casa, las frustraciones y las tentaciones no se detienen en la vida cristiana. Yo creo que hay muchas personas que creen que el matrimonio es algún tipo de paraíso, que si yo me puedo casar, entonces estas frustraciones se irán. Y si solo me puedo casar, entonces estas tentaciones se irán. Tengo noticias para usted esta mañana. Con lo que usted no trate en su vida como soltero, usted lo llevará con usted a su vida como casado. Y habrá nuevos problemas. Vivimos en un mundo caído, amados, y este mundo caído está lleno de dolor. Este mundo caído está lleno de circunstancias que nosotros todos quisiéramos que fueran diferentes. No solamente es el deseo de estar casado. Hoy hay creyentes que quisieran que su unión de matrimonio resultara en la concepción de un hijo o una hija, pero no ha sucedido. Hoy hay creyentes que quisieran que su unión de matrimonio sería bendecida por un niño a través de la adopción, pero eso no ha sucedido. Y hoy hay creyentes que desean que su trabajo duro resultará en un mejor trabajo, en una carrera, en mejores circunstancias financieras, pero no ha sucedido. Hay creyentes ahora sentados en este cuarto ahora que desean que sus enfermedades físicas fueran sanadas y su dolor fuera disminuido, pero eso no ha sucedido. O tienen amados que, yo sé una de las situaciones en mi mente, un amado, un miembro de mi familia, un miembro de esta congregación, está cerca de la muerte y todos quisiéramos que esta persona fuera sanada y levantada y fuera sanada, pero parece que eso no va a suceder. Otra situación en mi mente esta mañana, alguien muy cercano a mí y amado a mí, un miembro de mi familia extendida. Quien su esposo está cometiendo adulterio y persiguiendo un divorcio. ¿Y cómo ella quisiera de que él se arrepintiera? ¿Y cómo yo quisiera que él se arrepintiera y regresara a su esposo y a su esposa y a su familia? Y no llevar a cabo este divorcio, pero ahorita parece como que eso no va a suceder. Hay creyentes que están siendo atacados, malignados, maltratados, que quisieran que sus persecutores se arrepintieran, pero no se arrepienten. Y a estas descripciones podemos ayudar miles de descripciones. Circunstancias, situaciones en el mundo caído que prueban ser dolorosas para nosotros. La pregunta es, ¿cómo vivimos vidas satisfechas? En medio de un mundo lleno de circunstancias que nos hacen no estar satisfechos. ¿Cómo vivimos vidas satisfechos en un mundo lleno de circunstancias que no nos hacen satisfechos? Aprendemos a hacer esto en estos versos. De hecho, en el verso 9 al 10, usted tiene la marca alta de toda la carta de 2 Corintios. Vea de nuevo en el verso 9. Pablo escribe esto. Y él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Es interesante para mí, mientras que yo leo el Nuevo Testamento esta semana pensando acerca de este tema, pensando acerca del tema de estar contentos. Casi todas las referencias a estar contentos tienen que ver con el ámbito material, el ámbito financiero. Pero aquí Pablo habla acerca de estar contento, no con cosas que son necesariamente pecaminosas o equivocadas, pero cosas que eran personalmente dolorosas para él. Estoy contento con insultos, privaciones,
persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristalizan estos dos versos. Es un tema que pasa a través de toda la carta. Y ese tema es este. El poder de Dios siendo demostrado en las debilidades de su pueblo. El poder de Dios siendo demostrado justo donde su pueblo sienten dolor. Quiero que aprendamos de que la vida cristiana es una vida de que Dios nos entrena y nos entrena, nos desarrolla y nos usa a poner su poder, a demostrar su poder justo donde somos débiles, poniendo su poder, demostrando su poder en nuestras debilidades. La debilidad de la crucifixión precede el poder de la resurrección. Debemos de morir para que la vida de Cristo sea experimentada en nuestro caso. Vamos a ver esto desarrollarse y haremos algunas aplicaciones específicas al tema de ser solteros, pero es mucho más amplio que eso. Habla acerca de todo el dolor representado en este cuarto. Habla acerca de las frustraciones y las tentaciones únicas que todos enfrentamos mientras que seguimos a Jesucristo. Tres cosas que veremos esta mañana. Esta mañana vamos a ver esta vida de la satisfacción ser descrita. Esta noche regresaremos y aprenderemos el secreto de ella. Esta mañana hablaremos acerca de la defensa necesaria de Pablo, verso 1 al 2. La experiencia singular, verso 3 y 4. En el verso 5 y 6 vamos a ver su evaluación sobria acerca de la experiencia de su experiencia singular. Primero que nada, su defensa necesaria. Dice, yo necesito seguir. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Paremos ahí. Pablo está en medio de un grupo de circunstancias que él no deseaba. Él está en medio de un grupo de circunstancias en las cuales él no tomó ningún gozo. En medio de esto, él está luchando la batalla de su vida mientras que está escribiendo esto. No es difícil decir que lo que tenemos en el capítulo 12, capítulo 11, capítulo 10 representa el punto más bajo en términos de la experiencia de Pablo del dolor. Hay muchas cosas en este mundo que le pueden lastimar, pero no hay nada que lastima más que el ser traicionado en el ámbito de las relaciones personales. Este es un hombre quien ha derramado su vida en el nombre de la iglesia del Señor. Específicamente ha derramado su vida en el nombre de la congregación de Corintios. Lo que tenemos en el capítulo 12 le pertenece a un discurso más largo que empieza, de hecho, en el verso 11, en el capítulo 11, verso 1. Y eso le pertenece a una defensa más grande que empieza en el capítulo 10, verso 1. Así que nos encontramos con Pablo en este capítulo. Él está en medio de tener que defenderse a sí mismo. Él está en la posición que no es placentera y difícil de defenderse a sí mismo y defender su ministerio. Lo triste es que él tiene que hacerlo con una iglesia con la cual él nunca debió de haberlo hecho. Es lo que él dijo en el capítulo 11. Verso 11 dice, he sido un necio. Me forzasteis a esto. Porque debí de haber sido reconocido por ustedes. Porque yo no estaba para nada inferior a estos superapóstoles, aunque no soy nada. Los maestros falsos han estado influenciando a la iglesia de Corintios, como Pablo se refiere a ellos. Y ellos han maligniado a Pablo, han mentido a Pablo, han mal representado a Pablo. Y lo más triste es que los corintios le creyeron a ellos. Así que aquí está Pablo teniendo que hacer un caso para su propio ministerio, para su propia vida, para su propio testimonio, por su propio ejemplo. Va a tener que hacer este caso con el pueblo que nunca debió haber hecho un caso con ellos. No hay ninguna duda en mi mente. Está quebrantando su corazón. Eso es dolor.
Y sabe que tengo noticias para usted. Si usted va a servir fielmente en el ministerio, usted tiene que enfrentar a esta misma experiencia en algún lugar, en algún momento. Usted no puede ser fiel al Señor y tener que Él le use a usted de alguna manera, sin que tarde o temprano se tenga que encontrar con algún tipo de oposición satánica o alguien que trate de hacerle daño a usted. Lo he escuchado una y otra vez, lo he experimentado en mi propia vida, pero lo he escuchado de algunos de los hombres más grandiosos de Dios que han predicado el Evangelio. Lo he escuchado cara a cara de Ken Hughes acerca de una traición que se llevó a cabo en su iglesia y la gente de su oficina. Steve Larson habló acerca de dolores que él ha experimentado, acerca de criticismos que no son justos. Lo he oído de John MacArthur mientras que él habla acerca de ir a una reunión de ancianos cuando le dijeron que estaba equivocado. Contó una historia de salir una noche después de la iglesia al patio y que un hombre se le acercó y le dijo a él: nadie más sabe quién usted es, pero yo sé quién usted es. Yo sé que usted hace lo que hace por dinero. Ken Hughes, Steve Lawson, John MacArthur, Jonathan Edwards lo sacaron de su iglesia después de 22 años de ser pastor ahí. Esto no es único a Pablo, pero yo no creo que la situación de nadie se compara a la de Pablo. Este es un hombre que es el padre, el abuelo o el bisabuelo espiritualmente de casi todos los creyentes gentiles en el mundo de este tiempo. El Señor lo ha usado poderosamente y Él ama a las personas. Tiene una capacidad sobrenatural de amar a las personas, de amar la iglesia del Señor. Y aquí está Él defendiéndose, teniendo que defenderse a sí mismo. Esto es doloroso. En la primera área en que se tiene que defender, usted regresa al capítulo 11, es que estos supuestos superapóstoles, estos maestros falsos, estaban exaltando a sí mismos y estaban disminuyendo a Pablo en el nombre de su etnicidad y en el nombre de su actividad religiosa. Ellos son realmente, realmente judíos. Y lo que ellos hacen supersede a lo que Pablo ha hecho. Así que Pablo tiene que involucrarse en lo que él considera ser el discurso de un necio. Cuando usted lo está hablando y jactarse acerca de sí mismo, esto no lo edifica a nadie. Así que este es un discurso necio, pero él está forzado a hacerlo. Quiero que usted entienda esto. Pablo está luchando por su vida, pero no es por él. Él se está involucrando en una defensa, pero no es una defensa egoísta por motivación. Se defiende a sí mismo por amor a la iglesia del Señor. Se defiende a sí mismo por amor al Evangelio y por amor a los corintios. Esta es una defensa centrada en Cristo. Esta no está centrada en Él mismo. Así que en 2 Corintios 11:22 él escribió esto: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En mucho más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedrado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencias, en viajes, en peligros de ríos. Luego aquí se lanza a la lista que le han causado peligro. Con frecuencia en viajes, en peligros en ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Dónde no has estado en peligro, Pablo? ¿Ve su punto? Él está en peligro en todos lados, en todo tiempo. 7 versos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad.
Y aquí hay algo muy importante. Estos superapóstoles pensaban que lo que los calificaba a ellos como superiores a Pablo es lo que ellos percibían ser el favor de Dios sobre ellos, la bendición de Dios sobre ellos. Una vida de prosperidad, una vida de facilidad, una vida sin estar en prisiones y sin ser golpeados y ser apedreados y todo el tipo de cosas que Pablo ha experimentado. Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan lo que un verdadero siervo de Cristo hace y cómo se ve. Y no es alguien que no experimenta problemas. Es alguien que experimenta problemas en el curso de una vida de sacrificio por la causa de Cristo y el bien de estas iglesias. Así que voy a jactarme acerca de lo que estos hombres consideran ser mis debilidades. Voy a jactar acerca de esas cosas. Porque esas son las cosas que realmente caracterizan a alguien que sirve a Cristo. Eso es lo que él ha hecho en el capítulo 11. Ahora podemos ir al verso 12, capítulo 1. El gloriarse es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque estos hombres no solamente se han comparado a sí mismos con Pablo. Desde el punto de vista de la etnicidad y la actividad, también se han comparado a sí mismos con Pablo desde el punto de vista de experiencias estáticas. Ellos son superapóstoles porque se da cuenta, ellos han tenido una experiencia estática. Ellos quieren hablar acerca de visiones y revelaciones. Dice en el verso 1, debo de continuar gloriándome, aunque no es provechoso. Pasaré entonces las visiones y revelaciones del Señor. Esto no es poco común cuando usted sabe, cuando se trata de los maestros falsos, les gusta jactarse acerca de sus experiencias. Sus experiencias sobrenaturales, entre comillas, sus experiencias estáticas. No ha cambiado eso en 2000 años. Usted debe de escucharnos a nosotros porque nosotros tenemos estas experiencias asombrosas con el Señor. Pablo dice, hablemos acerca de experiencias. Y lo que él hace es interesante. Debemos de recordar algo. Este es un hombre que tiene mucha experiencia con visiones y revelaciones. ¿Usted entiende la distinción? Todas las visiones del Señor representarán revelación del Señor. Pero toda revelación del Señor no necesariamente es en la forma de visiones. Así que usted tiene visiones y revelaciones. Hay una distinción que tiene que ser vista. Este es un hombre que es un apóstol de Jesucristo en la manera más restrictiva en que podamos entender la palabra apóstol. Este es uno de esos hombres que ha sido nombrado por Jesús personalmente para servir como la fundación de su iglesia. Y como resultado, él ha recibido mucha revelación del Señor. ¿Cuánto de su Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo? Así que este es un hombre a través de quien el Señor ha dado mucha comunicación, mucha revelación para la iglesia. Este no es un hombre que no tiene experiencia cuando se trata acerca de las visiones y revelaciones. En Hechos capítulo 9, verso 10, la Biblia dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarsos llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Desde el principio, Pablo ve al Cristo resucitado en el camino a Damasco y después se le dio una visión de este Ananías que iba a venir y poner sus manos sobre él, y por este medio Pablo iba a recobrar su vista. Hechos capítulo 16, verso 9, dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarle el Evangelio. Pablo recibe una visión del hombre en Macedonia pidiendo el Evangelio. En Hechos 18:9, Pablo tiene miedo.
ha sufrido una persecución severa. En el verso 9 le dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Más adelante, en Hechos 23, aparece delante del consejo en Jerusalén. Están a punto de destrozarlo y lo llevan a una cárcel, y el día siguiente le dicen, y al seguir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos y a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y amigos, hay muchos más que yo le puedo leer. Este es un hombre que ha tenido muchas visiones. Este es un hombre que ha recibido mucha revelación. Así que Pablo pudo haber dicho aquí, déjeme darle una lista. Quiero hablar acerca de visiones y revelaciones, déjeme darle una lista, pero eso no es lo que él hace. Pablo llega al punto. Pablo va directo a una experiencia que es singular por naturaleza, una experiencia que él ha tenido que nadie más ha tenido. Pablo ha sido transportado al cielo. Pablo ha sido transportado al paraíso. Pablo ha sido transportado a la presencia de Jesús. Veamos que los superapóstoles, a ver si los superapóstoles pueden mejorar eso. Eso de lo que él quiere hablar aquí. Quiere hablar acerca de visiones y revelaciones. Quiero decirle acerca de un hombre que yo conozco, que tuvo una experiencia hace 14 años, que es singular por naturaleza. A propósito, déjame decir esto. Si Pablo tomara esta experiencia como el punto más alto de su lucha en contra de los maestros falsos, si él tomara esta experiencia y dijera, esto le pone fin al argumento. ¿Qué cree usted que las personas dirán de las personas que dicen que irán al cielo hoy? ¿Qué cree usted acerca de las personas que dicen, no me acuerdo el nombre del libro, que dice 30 minutos o 3 horas o 300 horas en el cielo, y él regresa y escribe un libro acerca de esto y de términos más vagos nos dice acerca de lo que él dice que vio? ¿Qué decimos acerca de un niño que supuestamente va al cielo y regresa y los padres escriben un libro acerca de ello y todos tenemos que escuchar acerca de cómo es el cielo de un hombre que fue ahí después de que tuvo un choque en el carro y un hijo? Así que no sé cómo fue el niño, no he leído esa historia. ¿Pero qué hacemos con eso? Le digo, reconocemos que es ya sea el producto de la imaginación humana o el producto de algún tipo de reacción corporal al trauma, o es una comunicación demoníaca, pero no es una revelación verdadera. Es una verdadera experiencia. Digo eso basada en dos hechos que tenemos delante de nosotros en nuestro texto. Uno del que hablaremos más en un momento. El primer hecho es de que Pablo trató esto como que si fuera una experiencia singular. No alguien que cualquiera más pudiera reportar acerca de esto. Y segundo, él no fue capaz de darnos un reporte específico, ¿cierto? Él no nos dice qué vio, él no nos dice qué escuchó. De hecho, veremos en un momento que él no es capaz de hacerlo. Amados, necesitamos discernimiento para saber qué se nos ha traído en el nombre de Jesús. Y lo que se nos trajo en estos días en el nombre de Jesús no ha venido de Jesús. Ha venido de algún otro lugar, por algún otro espíritu. Pablo habla acerca de esto como que si no fuera él. Se da cuenta en el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo de Dios, lo sabe. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco que tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Pero un momento, ¿de quién estás hablando, Pablo? ¿Conoces un hombre, en Cristo? ¿De quién estás hablando? Nos damos cuenta de quién él está hablando en el verso 7.
Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme de que me enalteciera, me fue dada una espina de la carne. ¿Sabe quién este hombre era? Este hombre era Pablo. Él cambia de la primera persona a la tercera, de la tercera persona a la primera persona. La persona que está siendo descrita en la tercera persona es el mismo quien hace claro en la primera persona del verso 7. Así que la pregunta viene a nosotros, ¿por qué es que él describe esta experiencia de la manera en que lo hace? ¿Por qué él se remueve a sí mismo de ella como que si él es un observador interesado y describe lo que le sucedió a él? ¿Por qué lo describe de esta manera? Yo creo que por la misma razón de la cual él no ha hablado acerca de esto por 14 años. La única razón por la que él está hablando acerca de esto ahora es porque se le ha forzado por la situación que está enfrentando en la iglesia de Corintios. Pablo, en más de una ocasión, describió su experiencia en Damasco, pero hay una razón por la cual él le dice a las personas acerca del Jesús resucitado y que él lo vio. Esa era una declaración acerca de su conversión. Es una declaración acerca de su apostolado. Él es un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Él es una declaración acerca de su llamado y su comisión para predicar el Evangelio a los gentiles, pero hay una razón por la cual él iba a compartir su experiencia en el camino de Damasco con más de una atención. Pero esta es una experiencia, esta otra experiencia, no la ha descrito antes de ahora. ¿Se puede imaginar usted tener ese tipo de experiencia y no decirle a nadie? Por eso es que él ahora está dudoso en hacerlo. Él está lento en identificarse a sí mismo con ellos porque él no ve esta experiencia como un comentario acerca de sí mismo. A Pablo no se le otorgó esto porque Pablo es grandioso. A Pablo no se le otorgó esto por algún tipo de superioridad que existe en sí mismo. Usted dice, ¿por qué es que Pablo le iba a dar a Dios una experiencia como Dios le iba a dar a Pablo una experiencia como esta? Yo creo que la razón fue para Pablo solamente. Tiene que ver con el tipo de ministerio en el cual él se iba a involucrar en ese punto en adelante. Yo creo que el Señor creía que él iba a necesitar esto y lo que se le dijo, no lo sabemos. ¿Y qué fue lo que él vio? No lo sabemos, pero de alguna manera única lo preparó para la manera en que Dios lo iba a usar. Juan Calvino dice lo mismo, dice, alguien, sin embargo, va a responder de que lo que Pablo escuchó no tenía realmente peso o algún propósito sirvió a escuchar, sino ser enterrado en un silencio perpetuo. ¿Por qué Dios iba a dar una experiencia como esta a un hombre y él no iba a ser capaz de hablar acerca de ella? Yo respondo, escribió Calvino, que esto se llevó a cabo por amor a Pablo mismo. Para que alguien que tenía unas dificultades tan grandes que le esperaban, suficiente para quebrantar 1,000 corazones, requirió fue fortalecido por unos medios especiales que le ayudara a perseverar sin duda. No podemos saber seguramente, pero yo creo que esa es una buena estimación de por qué a Pablo se le dio esta experiencia. Así que este no es un hombre que solamente quiere contar historias, este no es un hombre que solamente quiere impresionarlo con lo que ha experimentado, este es un hombre que ha estado tratando con el quebranto de los corazones de maestros falsos que han estado influenciando a la iglesia de Corintios. Y él dice, déjeme decirle acerca de esto. Y de hecho, la manera en que lo cuenta y la manera en que él refleja acerca de ello, una lección a los corintios acerca de la diferencia acerca de estos superapóstoles y él mismo. La manera en que él trata con esto le da un entendimiento acerca de lo que un verdadero siervo de Cristo, cómo se ve un verdadero siervo de Cristo. Ni siquiera lo describe al principio como que sí es él. Yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Dese cuenta lo que él nos dice acerca de esta experiencia. Nos dice que se llevó a cabo hace 14 años. Es como en el año antes de su primer viaje misionero, antes del ministerio público que conocemos en la vida de Pablo. Esto le pertenecería a los años silenciosos en la vida de Pablo. Usted puede leer en eso, por ejemplo, en Gálatas 1:14-17. Pablo hace ver claro de que esto no es algo que él inició o algo que por lo cual él puede tomar crédito. De hecho, hay elementos acerca de esta experiencia
él todavía no entiende hasta este día mientras que escribe esto. Hay cosas de lo que le sucedieron a él de las cuales él todavía no está claro. ¿Fui transportado corporalmente al cielo? ¿O solamente fue mi alma que se me entregó esta visión? No lo sé, dice. Dios lo sabe. Voy a dejarle esto al Señor porque esto es algo que Él inició. Esta fue su voluntad para mi vida. Saqué de ello lo que Él quería que sacara y le dejo lo que no entendí a Él. Verso 2, Él dice esto, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. En el verso 3, Él lo responde. Si fuera en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y dos veces Él dice, Dios no sabe. Algo más que aprendimos acerca de esto, Pablo describe a esto como un hombre en Cristo. Verso 2, yo conozco a un hombre en Cristo. Así que él asocia su propia experiencia con su posición en Cristo, Jesús, lo que puede indicar de que Pablo ve esto como un preámbulo de lo que todos los creyentes van a experimentar en algún nivel. De hecho, él nota de que él fue llevado hacia arriba, verso 2, fue llevado al tercer cielo. Él fue llevado, verso 3, al paraíso o paso. La misma palabra que se usa para el rapto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Este es un hombre en Cristo, es una experiencia en Cristo. Y lo dejó con algunas cosas que él sabía seguramente. Hay cosas acerca de esto que él no sabe seguramente, pero hay cosas acerca de esto. Él sabe seguramente, él sabe que él fue llevado hasta el tercer cielo. Esta es su experiencia, fue llevado al tercer cielo. Los cielos atmosféricos, el cielo estelar y luego el tercer cielo, como la Biblia lo describe, la misma presencia de Dios. De hecho, él clarifica esto en su siguiente declaración. Él fue llevado al paraíso. La profundidad de su experiencia, la naturaleza de su experiencia, es que él está en la presencia de Dios. Hay algo más que él sabe seguramente. Él escuchó cosas, verso 4, que no pueden ser dichas, que el hombre no puede hablar. Literalmente, cuando usted ve eso en el texto griego, la idea es que él escuchó palabras inexpresables, cosas que él tendría la dificultad de darle expresión, pero también escuchó cosas que a un hombre no se le permite hablar. Así que esto no se le dio a Pablo para que él pudiera aparecer en los programas de televisión, no se le dio a Pablo para que él pudiera escribir un libro acerca de su experiencia, no se le dio a Pablo para que él pudiera dar lecciones acerca de cómo experimentar visiones del paraíso. Ese no es el propósito. Ken Hughes dijo esto, la mayoría de las personas, si se les hubiera otorgado un éxtasis como el de Pablo, donde hayan sido llevados al paraíso, a Dios y a su Hijo, al Espíritu Santo, a las almas de los apartados, a los discursos del cielo, no serían capaces de contenerse a sí mismos. Déjenme parar ahí por un momento. Quiero darnos cuenta de algo acerca en el texto de las Escrituras. Pablo naturalmente hubiera sido emocionado por esto, ¿no? ¿No es lo que él dice en el verso 7? Dice, por esta razón, para impedirme que me enalteciera. Jesús continúa diciendo esto. Hoy escribían un libro acerca de la experiencia, seminarios, acerca de 5 pasos hacia su propio rapto serían vendidos. Las palabras de los escritores podría construir toda una denominación en esto y una universidad. Pero Pablo, por la evidencia de sus Pablos, ciertamente se hubiera llevado la historia de su rapto a la tumba, si no es por la necesidad para jactarse de ella, por amor a la iglesia de Corintios. Cierro la cita. Así que tenemos la defensa necesaria de Pablo de continuar jactándome. Tenemos una experiencia singular. Quiero decirle acerca de las visiones y las revelaciones. Yo he estado en el cielo. Así que, ¿cómo pensó acerca de esto? Verso 5. De tal hombre así me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades.
Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Vemos la descripción de Pablo sobria. Así es como las personas sobrias deben de pensar acerca de sí mismas, no más alto de lo que ellos deben. Esta es la calculación de un hombre maduro, un hombre que camina con Jesús. Es una calculación correcta, buena y sobria de una experiencia como esta, es lo que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo lo ve? Primero que nada, lo ve con respecto a la experiencia cristiana. Me jactaré. Todavía está hablando en la tercera persona. Me jactaré en Cristo mientras que piensa acerca de esto. Como Dios da gracias a su pueblo. Como Dios obra poderosamente con su pueblo. Como Dios se comunica con su pueblo. Mientras que pensamos acerca de este hombre, separándome a mí mismo de mi propia experiencia, pienso acerca de la experiencia de Dios para un individuo en Jesucristo. Yo me jactaré acerca de esto. Estoy listo para decirle acerca de la bondad de Dios y la gracia de Dios. Estoy listo para decirle cómo Jesús trata con mucha gracia con su pueblo. Me jactaré acerca de eso. Pero dice, con respecto a mí mismo, yo no me jactaré. Esto no se trata acerca de mi grandeza. Esto se trata acerca de la grandeza de Cristo. Yo no me jactaré acerca de mí mismo, excepto en un área, dice. ¿Dónde se va a jactar Pablo acerca de sí mismo? ¿Qué dice al final del verso 5? ¿De qué se jactará? ¿De qué? De sus debilidades. Yo les diré acerca de mis debilidades. Yo estoy feliz de decirle acerca de mis luchas y mis quebrantos de corazones y mi dolor. Porque he aprendido algo. He aprendido que es el plan de Dios el poner su poder en una demostración para testimonio a su pueblo. El plan de Dios es poner su poder, demostrar su poder en el punto de las debilidades de su pueblo. Se da cuenta donde yo soy débil, ahí es donde usted ve a Jesús. Así que les contaré a ustedes acerca de mis debilidades. Pablo hace ver algo más claro y es tan refrescante e importante. Cuando él dice tales cosas, no es orgullo usando un disfraz. Hay personas que están muy impresionadas con su humildad y dicen cosas que reflejan su humildad. Déjenme hablar mal acerca de mí mismo cuando en verdad yo tengo una opinión alta de mí mismo. Simplemente es orgullo escondido. Dice en el verso 6, si yo quisiera actarme, yo no sería necio porque estaría hablando la verdad. A propósito, ¿usted ve que él está viendo, está dirigiendo eso a los superapóstoles? Cuando ellos se jactan, ellos son insensatos. Cuando ellos se jactan, no están diciendo la verdad. Los maestros falsos, ¿qué hacen? Ellos exageran su grandeza, exageran sus experiencias, exageran su conocimiento, exageran todas estas cosas. Pablo dice, si yo quisiera hablar acerca de lo que Dios realmente ha hecho en mí y a través de mí, realmente no estaría mintiendo. Así que esto no es orgullo escondido. Esta es una verdadera humildad porque se cuenta lo que él continúa diciendo. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. De hecho, él continúa diciendo, como vemos en el verso 11, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomendado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Pablo tiene esta habilidad de reconocer lo que Dios realmente ha hecho en su vida y lo que realmente ha hecho a través de su vida. Él no tiene que hacerse de menos para parecer ser humilde, porque él realmente sabe en su propio corazón de que él es nada. De que este no es un testimonio acerca de él, este es un testimonio acerca del poder de Dios y la realidad de la obra de Jesús en su vida.
Esa es una descripción sobria. Así que, ¿cuáles son los elementos de una vida satisfecha? Aquí está un hombre en dolor, un hombre que está adolorido, que se ha forzado a defenderse a sí mismo, pero él dice que él está contento. Él dice que él ha aprendido en el verso 10 de estar contento con los dolores, los insultos y las dificultades. ¿Cómo explica usted una vida como esa? Bueno, primero hemos visto que la vida satisfecha no está luchando para sí mismo. Pablo está en una lucha, pero no está en una lucha para sí mismo. ¿Cuántas personas que no están satisfechas constantemente están luchando por ellos mismos, para defenderse? Yo soy más importante de lo que usted sabe que yo soy. Deben de tratarme mejor de lo que me tratan a mí. Luchando para sí mismo, ese no es Pablo. Él no está luchando para sí mismo, él está luchando en el nombre del Evangelio. Él está luchando en el nombre de otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted luchó en el nombre de alguien más que no es usted? Esa es la vida satisfecha, no es una batalla para el ser. Las batallas que luchamos, las luchamos en el nombre de Cristo y las luchamos en el ámbito del Evangelio y las luchamos en el nombre de otros. La vida satisfecha no se promueve a sí mismo. No solamente usted no está luchando por el ser, sino que usted no está promoviéndose a usted mismo. De hecho, se rehúsa a jactarse acerca de sí mismo, aun cuando la jactancia sería cierta. Pablo dice, sería cierto, pero él no se involucra en ella. Su perspectiva de todo no le permite hacerlo. Él sabe que eres nada. ¿Es usted culpable de promoverse a sí mismo? De empujarse a usted mismo hacia adelante. A propósito, ese es el camino, la manera en que el mundo funciona. Por eso es que las palabras de Jesús son tan radicales. Benditos sean los humildes en corazón, los pobres en espíritu. Porque esa no es la manera en que el mundo funciona. El mundo dice, promuévase a usted mismo, empújese a usted mismo, fuércese a usted al principio de la línea, fuerce de que alguien se dé cuenta de usted, y ese no es Pablo. ¿Ha aprendido usted el secreto de no ser visto? Tercero, la vida satisfecha es la vida de la verdadera humildad. La verdadera humildad, no humildad falsa, no impresionado con su propia humildad, no tratando de demostrar su propia humildad, pero realmente poseyendo humildad, viéndose a usted mismo de una manera exacta. Pablo era capaz de decir algunas cosas asombrosas, y sé que lo hemos visto varias veces en el verso 11, pero este verso me asombra, porque ves, cuenta lo que dice. Me dice que, pues yo debiera haber sido encomendado por vosotros. Yo no debería de estarles diciendo esto, ustedes ya deberían de haberlo sabido. Yo no debería de estar diciéndole que yo soy un verdadero siervo de Cristo. Ustedes ya debieron de haberlo sabido. De hecho, él dice que yo no era inferior a estos apóstoles eminentes. Yo no soy menos que ellos. Y aún así, de la misma declaración, lo termina al decir, yo soy nada. Esa es una habilidad producida por el Espíritu Santo que nunca podemos producir por nosotros mismos. El Señor tiene que enseñarnos esto. La habilidad de tener un punto de vista sobrio de quién nosotros somos y cuál es el plan de Dios para nosotros. El ser capaces de decir honestamente que soy nada y ser capaces aún de reconocer que Cristo, que Dios realmente tiene, lo ha escogido para lo que usted está haciendo. La cuarta cosa acerca de la vida satisfecha, no luchando para el ser, no promoviéndose a sí mismo, la vida de verdadera humildad es la vida dispuesta a aferrarse a la debilidad, a la medalla de la debilidad. Quiero mostrarles rápidamente que lo que Pablo dice en el verso 9 al 10 cristaliza lo que es el tema de toda la carta. A través de toda la carta, el mensaje es este: el poder de Dios siendo demostrado a través de las debilidades de su pueblo. Y cuando usted entiende eso, que ahí es donde Cristo manifiesta su poder, entonces en vez de luchar para ser fuertes, serán capaces de admitir donde usted está siendo débil. Lo que usted deseará no es su fuerza, pero la fuerza de Cristo en usted.
Retroceda por un momento y voy a dejarle que usted estudie esto conmigo. Voy a 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios 1. Ve al verso 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Se sentía que se podía morir, pero ¿sabe qué? Dios es el que levanta a los muertos. Y el Señor dice, nos permitió sentir eso para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos. Así es como Él abre la carta. Luego vaya al capítulo 4. Vaya al verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Va a pasar por una lista donde dice que la vida del cristiano y la vida del cristiano en el ministerio está esta paradoja aparente entre nuestras debilidades y el poder de Dios. Somos afligidos en todas maneras y no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevados siempre en el cuerpo por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros la obra, nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Ve al capítulo 6. Ve al verso 3. No dando a nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pero como siervos de Dios nos encomendamos en todas maneras. Recuerda que Pablo dice, ustedes deben de encomendarme, me hubieron encomendado. Esto es lo que encomienda a los siervos de Dios, por gran resistencia en aflicciones, dificultades, calamidades, golpizas, prisiones, labores, noches sin dormir, por hambre, por pureza, por conocimiento, paciencia, bondad, el Espíritu Santo, el amor genuino. ¿Qué justifica? Y al mismo tiempo pureza, conocimiento del Espíritu Santo, el amor genuino, la verdadera de lo que se habla y el poder de Dios. Estamos siendo abrumados, pero su poder está siendo demostrado. Con las armas de la justicia a la mano izquierda y a la derecha, a través de deshonra y honor, se nos tratan como impostores y aún así somos conocidos como que alguien que está muriendo y vivimos como alguien que ha sido conseguido, pero no con tristeza como pobres, pero teniendo mucha riqueza, como que si no tenemos nada, pero poseyendo todo. Se da cuenta de lo que Pablo entendió. Es que nuestra debilidad, el poder de Cristo está siendo manifestado. Entonces dice, voy a jactarme acerca de mis debilidades. Voy a decirle con gozo donde yo necesito a Jesús en mi vida todos los días. Porque sin Él, yo estoy deshecho. Entienda que no está reconociendo la debilidad para vivir en debilidad. Eso es lo que sucede mucho en la vida de la iglesia. Personas reconociendo sus debilidades como una excusa para continuar viviendo en sus debilidades, para entregarse a sí mismos a sus debilidades. Si usted está hablando de cosas como falta de ánimo, persecución, dolor,
Solo entréguese, viva en pecado, porque usted es débil. Eso no es de lo que él está hablando. Y no es reconocer debilidades para que Dios pueda hacerle a usted fuerte. De tal modo que ahora su fortaleza va a brillar. Es reconociendo debilidades para tener el poder de Cristo. Fortaleza de Cristo en su vida. Entonces, a lo mejor usted está frustrado. A lo mejor usted siente el poder de la tentación. A lo mejor su frustración se relaciona al hecho de que uno no se ha casado usted todavía. A lo mejor han habido tentaciones para tratar de casarse con su propia manera y su propia sabiduría y a su propio tiempo. A lo mejor su frustración es algo más. Y sus tentaciones son algo diferente. La pregunta es, ¿cómo puede conocer usted un corazón? ¿Está satisfecho con Dios en un mundo lleno de circunstancias que no son satisfactorias? Y la respuesta es que usted no está luchando para usted mismo. Y usted no está exaltándose a usted mismo y usted no está impresionado con usted mismo. Usted no está viviendo para usted mismo. Y usted no está viviendo en su fortaleza. Y usted viene a reconocer que usted no tiene ninguna. Usted quiere vivir en su fortaleza. Y si usted pregunta cómo llegamos ahí, la respuesta es, nosotros no llegamos ahí. Dios nos lleva ahí. Él nos enseña esto. Y veremos cómo nos enseña esta noche. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te amamos y te damos gracias de que somos amados por ti. Y oro por cualquier persona en este cuarto que no te conoce. Yo te pido que creas en nosotros un dolor y una sed para vivir en Dios. Que veamos el verdadero estado espiritual en que habitan ahora, que vean que ellos están apartados de ti por sus pecados y que no hay ninguna respuesta para sus pecados excepto Jesús, que murió en la cruz para los pecadores como nosotros y fue levantado entre los muertos, que hay vida y satisfacción para siempre y placeres para siempre. En la mano derecha se encuentran y se conocen en tu Hijo. Toma, Señor, el corazón desatisfecho en este lugar y dirígelo al Cristo que nos satisface. Nosotros que nombramos el nombre de Jesús y conocemos tu Hijo, perdónanos, Señor, donde vivimos en la falta de satisfacción de nuestra carne en vez de vivir en la satisfacción de tu Espíritu. Enséñanos a cambiar los tesoros que no satisfacen de este mundo por el único tesoro que satisface y que existe, que eres tú. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.